Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos por primera vez al canal de Bordando con Cristal. Este canal se ha creado con la intención de mostrarles cómo se hace el punto de cruz. Me han preguntado cómo hacerlo muy detalladamente y es como se los voy a enseñar. He escogido este gráfico, es uno de mis favoritos y vamos a iniciar así para que ustedes vean cómo se hace desde el principio, desde una esquina, cómo contar. Entonces vamos a hacer esto, miren. De aquí de una esquina, después de que ya tenemos nuestra servilleta con punta, o incluso si ustedes la quieren tejer así sola, vamos a hacer esto. Miren, vamos a iniciar aquí en la esquina y vamos a contar de manera de lado, de manera hacia acá. Vamos a ir contando hoyito por hoyito, que sería 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí contamos 20. Son 20 puntos de aquí a aquí y de aquí a aquí también. Sin embargo, en esta parte queda más delgadito porque el espacio que hay entre los hilos es más pequeño entonces lo que vamos a hacer aquí después de haber contado estos 20 en el espacio más pequeñito vamos a contar unos tres más sería hacia arriba 1 2 3 y ahí ya se ve casi lo mismo de distancia aquí que aquí entonces en esta parte vamos a iniciar para empezar las, los puntos el punto de cruz se necesita siempre tomar eh, cuatro hoyitos a ver déjenme tomar otra aguja para que se los muestre así miren aquí estoy dejando a la mitad de la aguja un hoyito este de en medio también va a quedar este de en medio que va hacia arriba va a quedar y podríamos decirnos que vamos a ir cruzando en este dejamos el de en medio y cruzamos en ese ese es un punto a ver, les voy a mostrar con otra aguja otro punto para que ustedes lo puedan ver. Vamos a dejar, hemos pegado aquí, pero vamos a dejar este puntito, el de en medio, y sobre este vamos a dejar uno y vamos a pegar en el de arriba siempre dejando un puntito, así. Esta es aquí donde van a ir las flechitas marcadas. Más o menos les voy a ir mostrando cómo. Porque a algunos se les hace complicado porque no lo saben hacer o porque eh, a veces se confunden en los hoyitos. Pero vamos a ver, miren. Voy a sacar nuevamente estas dos agujas que utilizamos y vamos a empezar aquí. Yo me gusta hacerlo siempre con aros. Encontré unos aros así bien pequeñitos para que puedan ver de manera más detallada. Los vamos a pegar, los vamos a sujetar y miren. Vamos a empezar aquí. Les voy a mostrar primero, para ir ensayando, voy a sacar esta aguja y voy a meter una con hilo, que sería, dejo este y salgo en el otro. Para primero, voy a enseñarle dos tipos de puntadas para poder iniciar. Esta va a ser la primera. Bueno, y antes de enseñarles o de empezar una figura, aquí ya les habíamos contado... 20 puntitos, pero no vamos a trabajar aquí porque el espacio es muy pequeñito. Entonces vamos a hacer un poco más. Hicimos 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 puntos vamos a trabajar. Entonces aquí dejamos uno y pegamos en el otro. Aquí es donde vamos a empezar a coser nuestra figura, que sería esta parte de aquí. Se lo voy a ir dejando, eh, la figura se las voy a ir poniendo aquí en una esquina para que ustedes vean dónde vamos a empezar y cómo la vamos a ir utilizando. Entonces, para empezar a hacer eso, primero voy a mostrarles cómo vamos a hacer con un pequeño hilo. Lo voy a hacer con un hilo diferente, no empezar con el color realmente que vamos a utilizar, pero miren, va a ser esta parte, este hilo vamos a tomar el hilo de las dos puntas y de este lado va a quedar así este lo vamos a meter en nuestra aguja y tendremos esto miren sobre este lado nuestro punto así entonces voy a trabajar en esto voy a sacar esta aguja que ya tenemos aquí y aquí es donde vamos a empezar a trabajar dejamos uno un hoyito lo voy a sacar para que ustedes puedan ven, ver Voy a hacer esto, miren, para empezar a pegar, lo primero que vamos a utilizar va a ser dejar esta punta y aquí vamos a meter nuestra aguja. De esta manera va a permitir que no se nos vea en la parte de atrás una bolita, que sería un nudo, o en la parte de adelante que se nos vea muy abultado. Así vamos a iniciar. Me gusta ir girando, así es que lo voy a hacer. Miren, voy a dejar... Este de en medio, contando hacia acá, voy a dejar el de en medio y voy a pegar en este. Y si pueden notar, aquí estoy dejando un punto. Aquí voy a dejar un punto y aquí voy a poner o sacar la aguja, pero siempre dejando un punto. Es decir, va a quedar nuestra cruz así. No se preocupen por este pequeño eh, línea que nos quedó aquí, que es donde empezamos a cruzar nuestro hilo. Cuando crucemos a, de regreso, se va a ocultar. Entonces, voy a hacer esto: cuento uno, el que es de en medio, y salgo en el otro. Y aquí voy a dejar uno y salgo en este. Y aquí también dejamos uno y salgo en este. Esto es para que vayamos viendo cómo se va haciendo el punto de cruz. Dejo el de en medio. Y cruzo esta parte que les estoy mostrando se llama punto de cruz pero lo vamos a hacer solamente en una línea y vamos a hacer esto como para hacer nuestro ejercicio dejo uno y pego y dejo el de en medio siempre se va a quedar un hoyito el de en medio cruzamos aquí aquí Cruzamos un hoyito que es el que vamos a dejar y aquí dejamos este y sale nuestra aguja aquí. Así. Siempre que trabajamos vamos a hacer nuestra figura hacia adelante solamente cruzando esta parte. De regreso las vamos a cruzar para formar bien las tachitas porque si lo hacemos en la parte de atrás va a quedar eh, las líneas en diferente dirección y queremos que todo nos quede muy parejito. Entonces, dejamos esto y pegamos aquí, así. Entonces, todo esto te va a servir como ejercicio para que vayas viendo cómo te va a ir quedando. Trata de siempre atinarle bien al hoyito para que no te queden hilos salidos. Así, ahí ya hemos terminado. Ahora, para cruzar es mucho más fácil porque ya tenemos una guía. Vamos a cruzar aquí donde, donde empieza el siguiente puntito y donde termina el que estamos utilizando para que quede justo así. En la que sigue, también aquí y aquí. No vamos a cruzar en un, en un hoyito diferente porque si por ejemplo cruzáramos en este, quedaría a la mitad ahí y va a quedar muy raro, feo. Entonces... Recuerden que siempre tienen que dejar un hoyito y siempre deben de trabajar en la línea que van. Entonces cruzamos ahí y salimos. Ya tenemos una guía. Entonces, esto lo pueden ir haciendo para que ustedes vayan practicando. Así, lo van a ir practicando. Pueden ir haciendo esto. En una, tel en una tela que no vayan a ocupar. Yo esta la voy a utilizar para hacer nuestra figura, pero se los quería mostrar para que ustedes vean. Entonces miren, aquí yo ya terminé, he cruzado ahí mi último punto, así, y vamos a tener esto. Como les decía, aquí ya no se ve, y en la parte de atrás les va a quedar así, a una sola. Dirección: No van a tener tachitas en diferentes direcciones, les va a quedar todo muy parejito. Lo último que vamos a hacer para ocultar nuestro hilo: no vamos a hacer nudo, el nudo se ve muy feo tanto adelante como atrás. Entonces, lo que voy a hacer me queda este espacio y voy a meter mi aguja entre crucecitas mínimo. De 3 a 5 crucecitas. No podemos cruzar en una o en dos porque después se nos va a deshacer. Entonces ahí tenemos cruce 5 y corto. Y ahí ya está bien sujetado y no se ve muy abultado. Y en la parte de atrás queda muy libre, muy limpio. Entonces así vamos a estar trabajando. Vamos a hacer otro hilo para que vean diferentes tipos de puntadas. Y este hilo que voy a utilizar va a ser diferente. Este es normal. De dos, utilizo siempre dos hebras. De adelante y de atrás las tengo así. Esta es otra forma que voy a hacer. Eh, para iniciar, miren, aquí siempre dejamos uno. Uno, uno, uno y uno. Aquí voy a pegar. Y por ejemplo, aquí lo que podemos hacer, siempre deben de ir parejitas las dos. Vamos a hacer tres, tres crucecitas siempre tratando de ocultar el hilo, como si hubiera de ser en esta parte que lo ocultamos. Así, uno, dos, y nuevamente un tercero. Así, tenemos los tres. Y aquí lo que hacemos simplemente cortamos el hilo para que no se vea. Entonces, lo que voy a hacer va a ser algo diferente. Miren, de aquí vamos a cruzar hacia acá, dejando este hoyito para trabajar sobre el otro lado. Así. Cruzamos hacia acá por si fuéramos hacia arriba o trabajáramos de este lado, pero aquí vamos a trabajar sobre este. Entonces, de aquí vamos a ir regresando. Pegamos en este o dejamos este y pegamos en este. Pero aquí, como vamos a trabajar hacia arriba, lo voy a hacer así: tengo un punto, dejo uno y pego el chiste: es que ustedes sepan hacer los cuadritos para empezar a formar las figuras. Ya va a ser muy fácil si ustedes ya saben hacer las crucecitas. Así miren, por ejemplo, si aquí quiero seguir estos tres hacia, hacia acá arriba, trabajo aquí. Pero si los quiero hacer sobre este lado, bueno, voy a regresarme y voy a hacer pero siempre en la misma línea hacia acá. Y volvemos a hacer los mismos. Uno. Dos. Y tres. Así. Como les digo, siempre de ida no los vamos a cruzar. Entonces de regreso vamos a hacer esto. Ahí mismo vamos cruzando. Para tener nuestras, nuestras tachitas, así volteamos y pegamos así. Como pueden ver es muy fácil. Todo está en la práctica. Practiquen mucho, 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 y van a ver que les va a salir muy bien. El chiste es que lo puedan hacer muy bien que hasta en la parte de adelante como la de atrás les salga parejita y sin bordes, porque los bordes ya les dije que se ven muy feos. Lo único que hago, meto la aguja ahí para terminar, la jalo y corto. Y miren, tampoco se nota donde hemos cerrado y en la parte de atrás les va a quedar así. Entonces, esto lo pueden ir haciendo.